La crisis económica sigue centrando también en la actualidad política. Esta mañana turno para Chunta Aragonesista, que ha criticado la despreocupación que el gobierno de Aragón está mostrando ante la crisis económica. Esta formación política recrimina que se haya parapetado en la Expo y ahora no afronta lo que podría ser una situación negativa, sobre todo para la financiación de los ayuntamientos. Para Chunta Aragonesista, el gobierno autonómico está actuando con apatía, siendo incapaz de liderar los intereses reales de todos los aragoneses. Chunta insistía en que todo se va viendo poco a poco. Primero, un plan de infraestructura sin cumplir. Después, el despido de los 600 empleados de General Motors. Y en cuanto termine la muestra, un aumento en la tasa de desempleo. ¿Dónde está el gobierno de Aragón en todo esto? ¿Al gobierno de Aragón no le interesa qué va a pasar con sus ayuntamientos? ¿El gobierno de Aragón le parece que se debe escudar en esa idea de que al fin y al cabo los ayuntamientos, las entidades locales, se resolverán la vida en las negociaciones como puedan? Por tanto, la iniciativa se va a presentar en comarcas, diputaciones y ayuntamientos y esperamos y tenemos la, digamos, ilusión de que nos apoyen mayoritariamente esta moción.